Al menos 20 de las víctimas del naufragio de la semana pasada eran de la ciudad de Gurlanguala. Tres de ellas vivían en esta calle. Amir Malik es primo de una de las víctimas. Este es Moshin, se fue hace 7 meses en avión a Libia. El 9 de junio embarcó hacia Italia. Pocos días después ocurrió este accidente. Por el momento no sabemos oficialmente si murió o sobrevivió. Esta es la última nota de voz que le dejó Moshin. Recibí esta nota de voz el 9 de junio. Moshin embarcó en Tobruk, Libia. Una vez que llegó a Libia, los contrabandistas le quitaron el teléfono. No tuvimos más remedio que confiar en el contrabandista para ponernos en contacto con él. Así nos enteramos de que no iba a viajar a Europa en avión, sino ilegalmente en barco. Moshin nos dijo: "Estoy atrapado, no tengo más remedio que seguirles". 6.400 euros fue la cantidad que Moshin pagó a sus contrabandistas para llegar a Europa. Sus padres tuvieron que vender su casa para pagar el viaje. Unos metros más abajo, en la misma calle, otra familia llora a un pariente desaparecido en el naufragio. Moniza no tiene noticias de su hijo Ajmir, padre de una niña de 1 año. Mi hijo me hizo esta pregunta antes de irse. Dime, mamá, ¿cómo puedo sobrevivir aquí? Los pañales son muy caros, la leche es cara, no tengo dinero para alimentar a mis hijos. Y luego están las facturas de electricidad y gas. En todas las familias, los jóvenes están desesperados. Suplican a sus padres que vendan la casa para poder irse a trabajar al extranjero. En Pakistán hay cada vez más gente planteándose emigrar. La inflación de los últimos años y la crisis política ha sumido a gran parte de la población en la desesperación.